Se te vio aquí entrenando con mucha precisión, se te vio bastante rápido, se te vio bastante bien adaptado aquí. Es una ventaja. ¿Y si mañana pierdo qué van a decir? No, no, no. Que no te he adaptado, que voy mal, que vengo mal. No, se te vio muy adaptado. No, no, bien, bien, no, vengo bien, vengo bien. Vengo bien, pero me hubiese gustado llegar con más partidos, ¿no? Con un poco más de competencia encima, que es lo que me falta. Y bueno, la verdad que sí, me siento bien, me siento que estoy jugando bien y bueno, ojalá mañana poder reflejar y tratar de ganar el punto que en definitiva es lo más importante. Uh-huh. Hablando de llegar bien, te sentís bien, ¿de 1 a 10 cómo estás? Nada, difícil saber, no sé, 7 puntos estoy, pero me falta competir un poquito. Se llega al sábado con un 1-1. No estás en el doble. Si llega con un 0-2, estás en el doble. Eso depende del capitán. La verdad que yo para jugar los 3 días no me siento y bueno, habría que tomar una decisión en el momento adecuado. David, ¿sentís que es una tranquilidad desde tu experiencia abrir la serie pensando en Leo, que no tiene tanta experiencia en Copa Davis? Bueno, todo depende. Si gano sí, si pierdo es más presión para él, pero creo que ver el partido de afuera también te come nervios y ansiedad para entrar a jugar. Si gano, el punto sería lo ideal para que él pueda entrar un poco más relajado y más tranquilo, pero bueno, creo que tanto Leo como yo ya sabemos lo que es esperar un partido afuera y comerse los nervios un poco, así que no va a cambiar mucho la escena.